Hola, corazones míos. Bueno, mirar, he ido con los niños. Mira, me tienen la cama deshecha. Están aquí jugando toda la Y tarde. vamos a Me tienen la cama abrirlo. deshecha. Y hemos bajado a comprar una cosita bueno, a la informática, a la tienda informática. Y de camino, pues han visto estas cositas y le he comprado unas cositas a los niños. Y El niño ha mira, cogido esto, que es que es para moldear. Espera, para Lauri. moldear. No, es Espera. duro. Viene así. Y se puede moldear. Se puede Más de moldear. 3 años. Se puede moldear. Espérate, José Miguel. Esto viene así. Y venía eso dentro, ¿verdad, hijo? Esto es un astronauta. A ver, hijo. Un astronauta. Eso. ¿Y lo otro qué es? Dámelo. Una Un cabeza de un alien. alien. Entonces eso es para poner esto, ¿no? Espérate, yo espérate. Espérate un momento, Lauri, que desde él, cariño. Es que es duro. Ay, por Dios, es como una masa, una harina ahí. Bueno, y eso es que tienes que ir rellenando esto, ¿no? Sí. Vale, pues ya está. Y entonces a Laurita ha querido esto. Sí. ¿Qué de Toy Story? Cuatro. O sea, no Toy sé. Story. Chico y 3D chica. puzzle, un puzzle. Chico y chica. ¿Qué, hijo? Y esto no mancha. Vamos a No abrirlo y mancha, ¿no? tocarlo. Mira. A ver. No mancha. Vamos a abrirlo. Pues no lo vaya a tirar mucho en Vamos a el suelo, abrirlo. ¿vale? Venga, vamos a abrirlo de la tata. ¿Cuál te ha tocado? ¿Cuál te Hace toca? fresco, ¿eh? Con las ventanas abiertas hace fresco ¿La además. cierro? Y no, no la cierres, son las 6:30 de la tarde, pero cuando co hay ¡Ah, corriente. ¡Ay, qué qué chuli! pingüino! ¿Qué te toma esto? Espérate, vale, no viene nada más. Oh, Ya está. vale, mira, viene Buddy, la Buddy chica, Nada, viene Buddy, Jessie, Buzz Lightyear, el cerdo. el cerdo, el alien, el pingüino que me toca a mí y el oso. ¡Ey! Y a ti te ha tocado eso, ¿no? Hola, chica y A ver. chica. Y qué bonito. Una manera más fácil de rellenarlo es Es ponerlo. de goma durita, ¿verdad? Sí. La manera más fácil para llenarlo es echar todo esto, todo Pero ¿y por qué aplanarlo. no mejor lo pones en una tapadera o algo para que esto, si se te desmorona, no manche ni se quede O pegado en en ningún un sitio? plato. En un plato también. Ahí tengo yo platos de plástico, te lo voy a traer. Vale. Me lo abrimos, sí. Bueno, que me lo cojas, sí. Eso sí, con el aire se me va. Que no puedo. Mucho aire. Cuando encontramos un pingüino. Te está llegando. No, no, bájate, quítate, cariño. Dale que te caigas, tu vida mía. Lo estaba empujando un poco. Se termina la purpurina. Miren, lleva purpurina. Espérate, No, no me tire. dame este trozo, ¿vale? Vale. No se ve la purpurina. Ven, dame. Sí, mira. Sí, pero aquí en la cámara no. Ahora. Y bueno, mamá también se compró una cosa bien. Pone. Te quiero, Chiqui mamá. chica, ya hemos traído el plato de plástico. Hola. Ahora. Bueno, yo voy a abrir el mío. Vamos a ver cómo es por dentro. Vamos a quitar la pegatina. Mira al alien. ¡Qué gracioso! ¿A qué mola? Mola, cari. Esperadme. Ay, espérate. Es que está durillo. Vamos, no se lo lleva cualquiera, ¿no? Te dejo el astronauta. Toma. Ahí. Gracias. Bueno, Gracias, mirar es así. Lleva su boli. Por detrás le vamos a quitar la pegatina. censurado. Ahí está. Entonces, abrimos. Y es así. De hojitas Normales. de línea. ¿Vale? Ah. Lleva su boli. A ver, dame el bolígrafo. Hombre, como uno de flores. Hombre, por favor. Mira. De flores, niña. De flores. Y tiene su huequito para poner su boli. Está muy chulo. La verdad que sí. Voy a poner aquí mi nombre. Chiqui chica, mira. Te he hecho el astronauta. Pero espérate, que no le da tiempo a verlo. Pues mira.
alguien, los dos. Voy ahora mismo, espérate. ¿Veis? Y escribe súper bien azul el boli. Y escribe súper bien. Aquí es negro, pero bueno. No, bueno, pero es azul. Es bueno. Azul, ¿eh? Es azul marino. Mira, ponlo otra vez para mí. Verdad, no, se ve azul. Se ve azul, ¿verdad? Bueno, mira, bueno, entonces aliens. Lo ponemos ahí. Ahí, el alien, a ver. Mira, las dos cosas. Y ahora... Vamos a ver, José, que no se ha dicho. Déjalo quieto. A ver, es que no veo el astronauta y el alien. Menos cuarto de la tarde, hoy he venido tempranito, las 3 menos cuarto. Y bueno, mirad, ayer me corté el pelo, perdonadme, es que me he cortado hoy en casa de mi jefa, me he cortado, me llevo medio dedo. Y bueno, mirad, qué bien me queda, tenía muchas ganas de bueno, porque tengo la felpa, que me la pongo, me he puesto hoy la felpa para que no se me viniera el pelo para adelante, ¿veis? Pero mira, estoy encantada con este pelo. Me gusta mucho. Una melenilla fresquita para el verano, que fartica macía. Y bueno, ya está. Y ahora está José, que me va a curar el dedillo. Me va a curar porque me lleva un buen tajo. Mira cómo está. Después está un rato apretando, sigue saliendo sangre. Pero bueno, ya está, no pasa nada. Y me lo cura él y todo queda perfecto y bien. Los niños están comiendo. Hoy toca las lentejitas. Están comiendo. Y bueno, 42 grados estamos. No estamos mal, ¿eh? Estamos estupendamente. 42 grados. Podemos estar mejor, sí, pero estamos estupendamente. Bueno, voy a sacar los huevos para freírlos fuera. ¿Verdad? Anda que no. Bueno, aquí están estos niños. ¿A José y yo? Chicos, el cuento del tapón de sus... Ay, mirad. Aquí están. Aquí están estos niños. Decir hola. Hola. Ay, con las lentejitas, bien ricas, con sus choricillos. Bueno, pero... pues... pero hace un montón de calor. Mucho, ¿verdad? 42 grados ahí fuera. Vamos, es horroroso, no pueden ni respirar. Pero bueno, ya llevamos varios días, ya nos estamos acostumbrando. Yo llevo desde el verano. Yo llevo todo el verano. ¿El qué, papi? Estaba acostumbrando a no comer y ya que se acostumbró, se murió. Fíjate. Para que cuando nos acostumbremos al calor, empezará el fresquito. Bueno, mira el kit de supervivencia. De un corte. Ahí mi José, todo preparado para curarme, ¿eh? Bueno, pues me va a curar. ¡Madre mía, cómo me duele! ¡Me duele mucho! ¡Madre mía, alma! Me hace de así... ¡pum, pum, 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 pum! ¡Me duele! Bueno, ya está. Nada, por lo menos ya lo tengo arreglado. ¿Ves tú? Todo casero. Totalmente casero. Bueno, vamos a comer. Es un arreglo de camarero. Totalmente. Algo rápido y express. Bueno, nos vamos a comer. Hasta ahora, corazones. Hola, mis chicas y mis chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya está, que me hemos ido a la calle a las 8 de la tarde. Porque son, esperadme, que os voy a decir la hora. Son las 9 y cuarto, o sea que hemos salido a las 8 y media. Hemos ido al Carrefour Express, ese que hay... No, Express, sí, el Express, que hay en la calle San Juan de Dios. Hemos comprado unas cositas y os lo voy a enseñar, ¿vale? En el supermercado que más cerca nos pilla, así que mirad, lo tengo por aquí, mirad.
Mira, hemos comprado margarina. Margarina. Por aquí un paquetillo de esto. De noche. Los chips Anjoy Mini. Un paquetillo también de esto. De Protegerlí. Ajo. Patatas. Una patatica. Lomito. Mira, el lomo que le gusta tanto a los niños. Lomito. Ya os he dicho la margarina, ya lo he dicho. Las mini pizza. Mini pizza. Las cebollas que están guardadas debajo. Cebollas que están guardadas debajo. Sobrasada, que me encanta. Las aceitunas verdes sin hueso para hacer ensaladilla. El queso mozzarella rallado. Queso mozzarella. Mini empanadilla de atún y bonito. Hemos comprado este Magnum, que siempre es José el que compra el otro, el marrón, pero hoy nos hemos traído el marino, el marine. Y huele estupendamente. Divino, divino. Azúcar, ¿vale? Azúcar blanco. Por aquí tenemos la leche que viene a apretuja. Mira mi dedo, me ha vuelto a sangrar. ¿Veis? Me ha vuelto a sangrar la bebida. Tomate frito. Por aquí tenemos una docena de huevos. Y por aquí, Sunny Delight, que le gusta tanto a los niños. Y, ay, espérame. Y cachú. Y eso ha sido todo lo que hemos comprado. Cuatro cosillas, porque nos hacían falta ya por un capricho de las mini de eso, de los chips Ahoy. Ha sido un caprichillo y ya está. Y yo, pues, que bueno, y eso también es un capricho porque todavía tenemos gel, pero bueno, ha sido un capricho. Y bueno, pues ya está, mis niños, mis niñas, ya tenemos las compras hechas. Bueno, y enseñaros el ticket de compra que han sido, mirad, veis. 35,72. Y ahí tenéis, por si queréis ver el precio. Ahí está. Pues venga. Un besito.